Thank you. Esperanza Racinguista. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Bienvenidos a estos postpartidos de Esperanza Racinguista. Una vez más retomamos nuestro trabajo de acompañarlos cada vez que juega Racing. Nos quedamos un ratito más, ¿sí? Somos los últimos en irnos de la cancha. De saludarlos a, a los que están llegando, algunos a sus casas, ¿no? Este, después de lo que fue el partido. O acompañando a aquellos que les quede un poquito más lejos. Sabemos que a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Racing 24, ustedes se encuentran en esta compañía post partido que, que les agrada y ¿eh? que saben que, que tiene que ver con, con lo que pasa con Racing después de cada uno de los juegos. Pedro La ganas ¿cómo era mi viejo? Bien, feliz Rama. La verdad que volver después de tanto tiempo y que sea de esta manera, con una victoria, eh, con un resultado abultado eh, y con buenas sensaciones desde lo desde lo futbolístico, la verdad que, que hace que podamos tener un fin de semana tranquilo y disfrutarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Racing tuvo una muy buena victoria hoy frente a Godoy Cruz de Mendoza. Le ganó 3 a 0 con solvencia. El equipo de Gustavo Costa supo, supo llevar el partido a, a la situación que logró finalmente, ¿no? Esta muy buena victoria holgada por el resultado, holgada porque prácticamente Godoy Cruz no pudo patear al arco eh, en prácticamente todo el partido. Recuerdo, si se quiere. Eh, algún tiro de esquina sobre el cierre del partido cuando Racing ya había implementado los cinco cambios cuando quizás Costas incluso puso algunos de esos jugadores que habitualmente él no utiliza para, para que sean titulares el caso de, de Sigali por ejemplo Rubio no eh, Tobias Rubio jugando, el Ordi que... de volante central Rubio. sí 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 el Ordi que terminó también participando un ratito del partido bueno creo que en ese momento quizás con un equipo alternativo ya prácticamente dentro de la cancha eh, tuvo esa le, le concedió si se quiere en ese tiro de esquina la única chance que recuerdo real de que Godecruz Cruz podría haber descontado a lo largo del partido alguna acercamiento del al primer tiempo pero no, no, la verdad que concreto concreto muy poco lo de Godí Cruz muy sincero. poquito lo de Godoy Cruz y mucho lo de Racing sí, es verdad. porque si uno dijera bueno este que, que Godecruz Cruz este es un, uno de los malos equipos que tiene el fútbol argentino estaría mintiendo eh, creo que en los últimos tiempos ha logrado este, ganar su lugar. A Racing se le complicó el último partido que jugó justamente con, con Goldicruz acá de local, lo perdió de manera totalmente injusta. Uno de los resultados por el cual Racing después se queda fuera de la Copa de la Liga, ¿no? Por supuesto. Bueno, en este, esta oportunidad eh, se hicieron todos los goles que nos hicieron en el partido anterior y quizás también cerraron algunos goles más. Porque Racing, aparte de estos tres goles convertidos, hay uno que es muy dudoso, eh, que Dóvalo. No termina dando, no terminamos tampoco de explicarnos el por qué. Todavía, ¿no? Termina tiempo. anulando ese sí, gol, claro. ¿no? El segundo de la cuenta personal de Maravilla, que hubiese sido ya el 3-0, si el se quiere 3 ¿no? A 0 ese en, el, en el final del primer tiempo, sí. Rarísimo, sí, porque parte habilitado Rojas, porque cuando tira el centro para atrás, Maravilla, que es a quien le sanciona en la posición fuera de juego, recién ahí toma contacto con la pelota en la jugada, eh, pero hay un traslado de Rojas, ¿no? La, la verdad, bastante inexplicable eh, la, la sanción. En contra de Racing para lo que fue ese, ese gol anulado. Así que Racing tuvo infinidad de ocasiones. Eh, otras de maravilla también en el segundo tiempo, queriendo jugar por encima del arquero. Algún remate de de mitad de cancha de Martirena, tratando de sorprender al arquero rival. Eh, tuvo, tuvo chances por donde busquemos. Racing ha tenido muy buenas chances de gol. Una, otra, alguna otra de Carbonero también, con algún disparo de media distancia. Es decir que Racing termina eh, haciendo un partido de los buenos. Un partido de estos que... Eh, van a servir para la sumatoria de puntos, que van a servir para que Racing pueda eh, continuar dentro de esta, de, esta, de esta liga profesional con, con chances importantes de, de poder campeonar, ¿sí? Que creo que lo estamos todos esperando, ¿no? Que este equipo termine dando réditos desde, desde lo futbolístico, más que desde lo económico. Y, y digo esto de, desde lo futbolístico, más que, más que de lo económico, porque en los últimos tiempos lo único que se habla es de la economía, ¿no? Esto de Cuidar la plata para que no se. Este, para que el club no, sé, no se. se no, malgaste. No, y... no, no termine como independiente, como sí, San Lorenzo. Claro. Para mí es un montón eh, compararnos con, con esos equipos hoy por hoy. Eh, Racing mantiene otra actualidad por saber cuidar también si quiere la plata, por no malgastarla, pero también ha perdido campeonatos, ha quedado en el camino en muchas oportunidades a mitad de año en Copas Libertadores, teniendo chances de poder pelear mucho más seriamente. Por vender esos jugadores, por hacer caja. Y en algún momento tenés que dejar de ser campeón de la caja y tenés que ser campeón de fútbol dentro de la cancha. Y para ser campeón dentro de la cancha tenés que poner guita. Y cuando hay que poner guita ahí es cuando más se le complica a, a Víctor Blanco principalmente, ¿no? Que, que es un tipo que eh, no, no termina eh, de, de creérsela, de que puede terminar armando un equipazo para que Racing pueda salir campeón igualmente hoy pareció como que Racing tiene de sobra no para lo que es el ámbito local bueno tiene un buen plantel que, que por supuesto que lo ha mantenido eh, sostuvo casi sin ninguna venta o mejor dicho los aquellos jugadores que se fueron Caso Pichud Miranda son futbolistas que eh, tuvieron un semestre intrascendente desaparecidos no porque no los ha utilizado prácticamente Gustavo Costas pero bueno hoy es un día particular para nosotros también como periodistas porque Primero nada, primero que nada, perdón, tuvimos la palabra de Maravilla Martínez, adentro del campo, cuando lo eligieron como una de las eh, de las figuras del partido, con una declaración interesante en la que no confirmó eh, su, su, su venta, ni tampoco confirmó que se iba a quedar, que uh -huh. todavía está a la espera de la, eh, de la oferta por la cláusula que haga que Racing lo tenga que liberar, porque sí. la cláusula para algo existe, para algo para algo está. Y después creo que tuvimos eh, la, la nota o la, las declaraciones de la gente. La, sí, ¿no? la exclusiva. Sí, la exclusiva. Ahora agradecemos ya a todos los medios también, ahí, bueno, a nuestro compañero también de, de terrible, Programa, ¿no? Terrible, este, Tommy Dávila, también en ESPN. Creo que en Tays Sport también eh, levantaron la, la charla que pudimos mantener ahí con Víctor Blanco a la salida de, de la cancha. Porque, claro, eh, Maravilla dejó o, o dejó la bomba ¿no? encendida. Eh, hay que desactivarla. Maravilla. Encendió la bomba y Blanco no la puede apagar. No la puede, apagar, no, no no la, la puede no, no, desactivar. No la puede desactivar. Eh, y realmente prefiero que las cosas eh, por lo menos se digan de, de frente. ¿no? A ver. Hay una postura clara, la del jugador que es quiero hacer la diferencia económica, la de Racing es lo quiero mantener, yo no te voy a dar más plata. A mí me prometieron que a mitad de año dijo Maravilla, ¿eh? si venía una oferta económica o sí, si claro. yo podía hacer una diferencia económica, si venía una oferta interesante. Me iban a dejar ir, dijo, sí, dijo Maravilla. Sí, y Es muy difícil aguantarlo. Eh, habrá que ver si aparecieron las ofertas. Tommy nos dijo durante la semana que a Racing le habían llegado ofertas por Maravilla Martínez, pero no por la cláusula y no por el dinero que quizás quería eh, Racing obtener del jugador. En realidad, lo que quiere es quedarse con el jugador, Rama, no es que venderlo. Creo que la pregunta también que no tenemos que hacer es: ¿qué equipo de fútbol pone 11 millones de dólares? Porque la cláusula es de 8. Limpio Limpios, son 11 en, cuanto, en total. En cuanto a impuestos y, y cuestiones eh, futbolísticas, ¿no? o, o, o en cuanto a negociaciones, se, se eleva hasta 11. Uh -huh. ¿Algún club de fútbol pone 11 millones de dólares por un jugador no. de 32 años? No, no, yo calculo que no. Yo, no, yo creo que no. No, yo va creo a haber, que no va a haber ningún equipo que quiera poner 11 millones de dólares por un jugador salvo que quiera lavar plata. Blanco, que declaró con nosotros que la oferta en caso de que haya una oferta tiene que ser por la cláusula y Racing no puede hacer mucho en ese caso. También dijo, "Esperemos que no llegue." Porque no, no, la es que única lo, es que manera quiere, de lo, que lo quieren retener. Yo claro, no digo claro que no. Yo la lo única manera que no. No de, que que, de que Maravilla Martínez se quede en Racing por lo menos hasta fin de año es que no llegue una oferta por la cláusula. Si llega, Maravilla se va mañana o ayer, sí. no sí, para sí, hacerlo sí. bien gráfico. Sí, sí, Maravilla sí. es un tipo que en este momento me parece que le importa poco lo que tiene que ver con eh, el objetivo de Racing de acá a fin de año. Está mirando lo suyo, está muy enfocado en lo personal, sabiendo que está pasando un presente bárbaro, creo que de lo mejor que le podía haber pasado a Maravilla hoy era convertir, sí. y lo hizo, hizo dos, y el, uno de los y el primer gol... Eh, no, no cualquier otro gol, el primero, Entonces, el, que, el que abre la puerta claro, para, para el triunfo, son ¿no? todas, el más difícil. Son todas esas cuestiones que ayudan a que se sigan fijando en Maravilla. ¿Qué se quiere ir? Me parece que se quiere ir, por más de que pero, pero, recién, pero recién Costas no lo escuchábamos en la conferencia de prensa, sí. eh, que él sabía lo que necesitaba Maravilla Martínez hoy por hoy, que le habló a Maravilla, o Maravilla le contó de las necesidades económicas que él todavía mantiene, no que él está esperando que eh, le aparezca alguna oferta como para poder terminar de, de acomodarse económicamente en su vida, eh, que entiende lo que le pasa, pero obviamente que él lo quiere retener, lo dijo también el técnico, ¿eh? cuando le preguntaron por Maravilla hace un ratito sí, nada más. Claro. O sea, hoy hablaron todas las partes de Maravilla y el mismo jugador también. Eh, habló Maravilla, dijo: Me prometieron que si venía una oferta buena, me iban a dejar ir. Habló el presidente de Racing, dijo: No lo podemos retener si viene la, la cláusula, ponen la plata por la cláusula. Eh, y del otro lado, le escuchás a Gustavo que quiere quedarse con el jugador, pero que sabe de las necesidades que tiene hoy por hoy Maravilla Martínez. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer los hinchas de Racing en este momento es prender una vela a cada santo si es que queremos que se quede Maravilla Martínez. ¿no? O que no venga una oferta o alguien que ponga eh, esa, esa cantidad de dinero. Lo que yo no tengo claro, eso es lo que yo insisto, es eh, qué le habrán prometido a Maravilla en su momento. ¿Por qué cantidad de plata lo dejan ir a Maravilla, Martínez? ¿Cuál era la oferta buena ¿no? que habían hablado a principio de año en caso de que le venga este, una oferta de Racing? La cláusula. Hoy, hoy, hoy hablamos de la cláusula. Okay. Hoy hablamos de la cláusula. Pero digo, ¿qué le habrán dicho digo en su momento? A Maravilla. Sí. O sea, ¿sobre qué base se habrán parado los dirigentes de Racing a principio de año para decirle, mira, Maravilla, si viene esta oferta, está bien, que tranquilo te vas a seguir? Porque tampoco se fue por la cláusula moreno. No, y, a no también, y a Moreno también lo queríamos retener. Sí. Sí, pero, pero, Moreno, pero, llegó, pero llegó la oferta por Moreno. No, Moreno me parece que tenía eh, una promesa de venta ya un poco más antigua. ¿no? Postergada, de, claro. de, de, dos te, de dos temporadas. O sea, no es lo o mismo. Sea, de dos mercados de pase. No es lo mismo. No, son dos, no es lo mismo. Dos mercados de pases y, y, no que seis meses. y no solamente postergada en cuanto a la venta, sino que también lo que le postergaron fue eh, la, la mejoría de, de sí, contrato sí, claro. a Moreno. Las claro. dos cosas. Bueno, después Moreno terminó como terminó, ¿no? En la camisa, no pudo jugar, no arrancaba bien, no, no que, jugó no bien el cierre, jugar. no quería jugar, no quería, se quería pues. cuidar. Bueno, eh, no estaría bueno que nos pase eso con maravilla, porque indudablemente es el jugador que tiene Racing hoy. Hoy es la carta de triunfo que tiene Racing hoy. Eh, a ver, nadie es indispensable en, en la vida de, de, de casi todos, ¿no? Digo. Este, porque el mundo continúa, el mundo sigue girando ante la ausencia de un montón de cracks que han pasado por la historia de nuestro club. Pero cuando vos ves la chance ahí, delante de, de, de la vista, de tener un tipo que te, que te hace goles todos los partidos, que Maravilla ya tiene 21 goles en lo que va del torneo, en 26 partidos, creo que tiene jugado, es una, sí. lo, es una locura. Lo de Maravilla es una locura. Es terrible. Entonces, te, te está dando un. Eh, un aporte goleador para el logro deportivo. Y dejarlo ir sería una pena. O, o se tenga que ir sería una, sería una pena total y absoluta. Entiendo que si vienen por la cláusula y se la tienen que llevar, se lo van a llevar. A mí lo que me preocupa es qué es lo que le dijeron a Maravilla. ¿Cuál era la oferta de Maravilla? Porque Maravilla no habló de cláusula. Maravilla no habló de la cláusula. El que habló de la cláusula fue el presidente de Racing. Eh, Costa tampoco habló de la cláusula. El cartón de la cláusula es únicamente blanco. Entonces, a mí me gustaría saber qué le ofrecieron. Bueno, por, tal vez por ahí venga el problema, ¿no? Es que ahí está, que, ahí que, está la cuestión. Que Racing eh, busca la cláusula, que sean ocho limpios claro. y once en total, y tal vez Maravilla busca ocho. Claro. Yo te traigo por ocho. Después vos arreglate en cuanto te queda limpio a vos, eh, en cuanto se, se reparten con, con impuestos y representantes y todo lo que tenga que ver con las comisiones. Pero la realidad es que yo a Maravilla... Si, si tengo que, que hacer un, un parámetro ahora, no, yo lo veo que se va a quedar, porque me resulta extraño que alguien venga y ponga 11 millones de dólares por un eh, delantero que por más promedio de gol que tenga, no deja de tener 32 años. Uh -huh. Entonces es muy difícil eso. Pero bueno, eh, se ve que las ofertas, los sondeos lo tienen, porque si sí. no, no, no estaríamos hablando de toda esta novela. Eh, estoy queriendo mirar un poquito lo, los sí, mensajes la de la gente Un porque, saludo a la gente porque, Sí, porque no, nos quedó del otro lado y sí, encima no, no, no tenemos puesto ni siquiera los mensajes vamos A ver si lo podemos poner, si por lo poner Yo, yo, yo Sí, ¿de ahí podés okay. ponerlo? Sí, sí eh, Nos quedó el, el, el monitor de costado eh, A ver qué, qué es lo que dice la gente Racing campeón y Maravilla se va eso sería genial. No tengo ningún sí, problema. Sí, sí, yo tampoco. <laughs> El tema es que se quede para que Racing sea campeón y que después Maravilla se vaya. ¿eh? No, que, que, que lleguemos hasta ese punto. O sea, antes no podíamos tener a los jugadores una temporada. Ahora ni siquiera seis meses. Sí, acá dicen, bueno, se va a quedar gente, nadie no va a pagar ese, esa cláusula. ¿eh? Ahora en diciembre, capaz. Sí, ahí se va. Con Claudio. Y eso, eso es muy probable también. sí. Este, Yo creo que no es por la cláusula, es el tema. Yo tampoco creo que haya sido la promesa por la cláusula. Por ahí pasa la cuestión y la pelea interna y todo esto que pasó durante la semana, que fue una vergüenza del lado del jugador del representante y, mismo también, Este, si es que incitaron esta situación Víctor Blanco, ¿no? Esa es la cagada, que se termine hablando todo el tiempo de, de este tema. Eh, y estamos en la fecha 6, recién, nos falta un montón. Sí, todavía un faltan eh, 20, 21. 21 fechas. Un fecha, sí, sí, son 27 en total, sí, 27. tenés razón. Bueno, eh, ¿qué dice acá? Esto mismo pasó con Teo Gutiérrez y terminó muy mal todo. Otro más también, otro más de la, de, de, de la cuenta personal de Blanco. Eh, ah, no, este, no, Teo no, ¿o sí? No, Teo No, Teo antes. no, Teo fue anterior. Teo sí, Teo fue anterior, Teo fue anterior, es verdad, Teo fue anterior. No, 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 se, lo ponga, no, no, no se lo pongamos a la cucarda esa a Víctor. Bueno, eh, y después del partido... Eh, y antes de ir con el partido, déjenme un segundito. Le voy a pedir y a que Agustín me acompañe ahí abajo con los banners, ¿sí? porque le vamos a pedir a toda la gente que está del otro lado en este momento que pongan sus me gusta, viejo. ¿eh? Los likes son todo. En este momento en Esperanza Racinguista tenemos, Pepi, 612. Yo pensé que íbamos a volver con a, mil arriba likes. Arriba de los mil. Sí, yo pensé que volvíamos con mil likes, con las ganas que tiene la gente de, de escuchar fútbol, de ver fútbol. ¿eh? Yo pensé que hoy veríamos con mil likes, ¿eh? con. Con la recontra buenísima transmisión que hicimos de Esperanza Racingista, porque la verdad, eh, muy difícil de superar la transmisión que hicimos hoy. En serio, se los digo. No, no sé. Entiendo que los colegas eh, hacen muy buenos laburos todos, pero es muy difícil de poder superar la transmisión que hicimos hoy de Esperanza Racingista desde tan temprano. Eso es. Ah, bueno, sí, pensé es la cantidad. Poquito. No, poquito, la cantidad de gente lo vio. No, pero yo estoy diciendo la cantidad de me gusta. Sí, Estamos sí, en sí. 613. Yo querría llegar antes del cierre, por lo menos 700. 700, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Con, con 700 nos podemos. Dale, pongan like, viejo, dale, aunque sea un cachito, nos dan una mano. Eh, sumemos, vamos, ya estamos en 627. Dale, sumemos, me gusta, dale. A ver si podemos llegar a, las, a los 700 likes, que no es tanto. Eh, los que no pusieron like todavía, háganlo, no les cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratuito. Suscríbanse al canal de Esperanza Racinguista. Eh, estamos en 19.400. Ahí ya no, no llego a ver, para ahí me fijo yo dónde por acá. Estás? Acá, mira. 19438 es el número, ¿eh? 19438. Es el número de suscriptores que tiene el canal. Pero también les pedimos que se suscriban económicamente Esperanza Racinguista porque tenemos pechera de capa, ¿sí? Este original. Para aquellos que están suscritos económicamente, vayan a la descripción, busquen los links de Mercado Pago, suscríbanse por 2000, 3000 o 5000 pesos por mes. Ustedes deciden qué cantidad de guitas quieren. Eh, aportar a la causa de esperanza racinguista pero nosotros respondemos siempre todos los meses con maravillosos premios tenemos la pechera de capa tenemos el libro de Carlos Escarele los poemas sí aupa Racing buenísimos ¿eh? los poemitas de, del amigo Carlos Escarele y tenemos también banderín de Carlos Gardel eh, la hinchada de Racing de fondo y abajo un costado dice cada día alienta mejor ¿eh? Carlos Gardel que lo tenemos acá en la cancha en el sector asentadito todos los días mirando todos los partidos de Racing eh, han hecho una réplica de, de Carlos Garrel. Bueno, esos tres premios se los va a llevar uno. El cierre para la inscripción es el día 29, sí. 29 es el día que hacemos el sorteo. Si no me equivoco, 29 cae viernes, así que ese va a ser el día que hacemos el, el último día del mes hacemos el sorteo del mes de julio. Y en agosto para aquellos que están suscriptos económicamente tenemos la remera de Santiago Solari para que se la puedan llevar. Alguno de ustedes, uno de ustedes se la va a llevar. Y como siempre les decimos, no superamos los 100 suscriptores pagos. Hasta 100 llegamos y cortamos, ¿sí? Estamos siempre manteniéndonos entre 66 y 64, que suben nuevos, que se van algunos. Bueno, suscríbanse, denos una mano de lo económico que lo necesitamos. Y por último, el alias de Esperanza Racingista, Esper Racing. Y si estás desde el extranjero, con el super chat ahí abajo en el chat, en el canal de YouTube, en el simbolito de pesos, le das clic. Y ese es el aporte económico que a vos te parezca. ¿eh? Dale, dale, que te queremos escuchar y te queremos ver. Bueno, siguen creciendo los, los likes. ¿Los likes? 645. Sí, estuve viendo, si lo podía encontrar Almendra, así que, porque habló el, el jugador de Racine. ¿eh? Ajá. Bueno, ahora vamos a ver si lo. No, bueno, hay uno, pero muy cortito, nueve segundos. Ah, dice... Paso a paso, dijo igual, ¿eh? Bueno, está bueno. Pero bien. ya lo vamos a tener seguramente. Está muy bien que se sume con el paso a paso. Bueno. Eh, hablando de almendra, justamente, yo me iba a meter con eso, ¿no? Porque hay algunos jugadores que estábamos esperando que rindan un poco más, pepi sí, y claro. por ahora no lo estábamos viendo que tengan buenos resultados dentro de la cancha. Almendra se lo veía como un tipo pesado, de movimientos que cansinos, que no tenía más de 10 minutos de buen juego en los últimos partidos, y que hoy tuvo los 60, 70 minutos que tuvo en cancha, sí, sí, sí. haciéndolo en muy buena forma. La sí. verdad que lo de Almendra hoy me sorprendió para bien. Y creo que también este buen laburo de Almenda tiene que ver con el buen resultado del partido de hoy. Porque lo que le faltaba a Racing era tener un buen mitad, una buena mitad de cancha. Bueno, entre Almendra y Nardoni se acomodaron muy bien como para darle eh, la tranquilidad a la mitad de la cancha que necesitaba Racing que está encontrando hasta este momento. Sí, claro. Eh, es evidente que, que Almendra tuvo un buen partido. Pero voy a mencionar de nuevo lo que dije en la transmisión. No solamente por la parte futbolística que muchas veces aporta, ¿no? Lo hemos dicho en la previa. Es un jugador que eh, aparece, desaparece, se enciende, se apaga, y eso a veces no le termina de, 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 de funcionar tanto a él como al equipo. ¿no? Uno necesita eh, una constante, un rendimiento constante de cada uno de los jugadores. Y almendra tiene estas cuestiones. De, de, de lagunero, ¿no? De que a veces eh, pone un pase entre línea y lo deja de cara al gol a algún compañero, eh, por momentos desaparece, sí. por momentos se lo ve con los brazos en jarro, ¿no? Con esa pose que, que, que nos tiene acostumbrado, como si estuviese cansado pero hoy yo en algún momento del partido lo seguí a Almendra para, para ver qué era lo que estaba haciendo cuando la pelota no estaba alrededor de él. Acompañó todas las jugadas. Siempre en movimiento, todas. Eh, en un, con un ritmo constante, eh, nunca frenado, nunca parado, sino moviéndose, por lo menos trotando, ¿no? con, un, con un ritmo tranquilo, suave, pero eh, ocupando ese, ese espacio que le viene bien, porque ahora lo necesita. Es un jugador muy joven y que no pueda completar 90 minutos para la sí, edad que tiene. Sí es un problema, no es un beneficio. entonces, eh, lo vi muy bien, lo vi activo, lo vi participativo, lo vi recuperador. Eh, más allá de todo, eh, cruzándose de, de, de campo, saliendo de ese lugar por izquierda, apareciendo por la derecha, pisando el área eh, por, por momentos, eh, recuperando, cubriendo las espaldas de los compañeros, eh, la jugada que, que gabriel rojas termina tirado acá al inicio de, del partido, sí, mientras rojas está tirado, él hace un sprint. Para, para ir a ocupar la posición de, de Rojas. Entonces, todo el equipo se, se, se coloca ¿no? para la izquierda, se corre Nardoni, se corre Martirena, entonces se arma como un triple mediocampo en donde se terminan cubriendo las posiciones, nada más que eso. Pero bueno, son esas, esos movimientos que tal vez Almendra antes no los, no los lograba por la condición física. Uh -huh. Espero que esto haya sido producto. De, de la pretemporada, ¿no? Siempre se, se espera que los jugadores tengan una buena pretemporada para aumentar desde lo físico, para tener un mejor aguante, para que puedan completar de los 90 minutos o gran parte del partido y que no se mueran antes. Lamentablemente, creo que volvemos al caso de que Zuculini era un jugador que necesitaba la pretemporada y que no, no la pudo lograr. Sí, no, no la pudo terminar. Carbonero era un, un jugador que necesitaba la pretemporada y hoy se lo vio de nuevo activo, se lo vio pleno. Sí. Roger necesitaba la pretemporada y llegó una semana más tarde. Después hoy entró, me parece que quiso jugar eh, bastante para él, ¿no? Y me parece que podía haber sido un poco más generoso Roger en alguna que otra situación. Hay una que se la morfa, ¿no? Que empieza sí, a, sí, jugadores, empezó a pasar muñeco. Empieza a bajar muñeco y empieza, bueno, meludo hasta, sí, hasta claro. los postes. claro. Eh, entonces, esa, esas cuestiones de Roger a, a mejorar, pero a particularmente lo de Almendra me parece que se sube a un podio de, de los Tres mejores sin ninguna duda, los uh -huh. podemos elegir. Para mí, Carbonero, Almendra y, y me voy a quedar después con Maravillos Rojas, también ahí estoy en la duda, porque Rojas jugó un gran partido, y también sí. me quedo con lo que dijiste vos en la transmisión, ¿no? Cuando a, a alguien le traen competencia, sí o sí, si quiere seguir manteniendo sí, ese lugar, montón. tiene que aumentar justamente. La, el nivel futbolístico, hoy Rojas lo ha hecho. Sirvió la, la competencia que le puso Gustavo Costas, sí, a, a Rojas como para que se desenvuelva hoy por lo pronto muchísimo mejor, sí, sí claro este, de, de lo que lo venía haciendo hasta este momento. Y, y creo que empieza a, a dar frutos, sí, la llegada del Lordi por más que no haya jugado, sí, desde sí, otro sí. lugar, ¿no? desde el lugar que, que también sirve, desde la, desde la competencia interna que, que tiene que tener todo plantel, así que eh, bien, han, han rendido bien estos, estos jugadores que estamos mencionando. Y bueno, nada nada que, más que decir de la capacidad goleadora que tiene Maravilla Martínez también, no que aparece en posición de gol permanentemente. Yo te destaqué una jugada hoy, en, en una jugada que va dividida en la mitad de la cancha. Maravilla sale a la búsqueda de la pelota eh, y cuando ve que también le iba a sobrar él y le iba a sobrar al marcador que tenía. Ya va a buscar la segunda. Claro, ella va a buscar la segunda pelota, ya va a buscarlo sobre un costado. Ella sabe que eso va a pasar. ¿No? Él tiene un, un instinto de... Goleador, de delantero. Sí, de goleador, de delantero, de, de, de ubicación. De esperar que la pelota pase. ¿No? De, de, de encontrar sangre, donde viste, de hablar sangre para, para terminar de, de comerse al rival. Bueno, Maravilla también declaró que en el segundo tiempo Racine erró goles. Sí. Que un poco tiene que ver el resultado del partido, ¿no? Uh -huh. Uno cuando está un 2 a 0 y ve sí. que está tranquilo la cosa, todavía Racino no lo había cerrado, uno tal vez no define como debería hacerlo. Eso, sí. por supuesto, es algo a corregir. Pero se entiende también porque nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, eh, Maravilla bien, Rojas muy bien, Almendra muy bien, Martirena muy bien. muy bien. Y Martirena muy bien, sí, que se sí. hacía el gol de atrás de mitad de cancha, era sí, para cerrar la yo... cancha y decir, bueno, listo. Sí. ¿Eh? que compremos a todos los jugadores no, de Liverpool. Bueno, sí, se ¿No? hacía ese gol de mitad de la cancha, creo que los rusos volvían a levantar el teléfono. No, no no una cosa de loco. Volvían a reactivar y las llamadas. Jugó, jugó, un buen partido Martínez. La verdad que jugó un partido. El bárbaro. Racing, Racing jugó un buen partido. Este, en general. Sí, sí. A ver, creo que lo analizábamos también ahí muy cerquita durante el partido mismo, esto de, de haberlo visto quizás un poquito. Inconexo a Salas, ¿no? que uno está esperando un cachito más de él. Nunca, lo, lo nunca por dar... Lo había pagado, Salas. Sí, hoy. pero nunca por dar una pelota por perdida. No, no pasa por ahí lo de Salas. Pasa por este, la, la conexión con sus compañeros, el errar en el, el último pase para, para poder entregárselo en, en posición de gol. Hay una, un par de pelotas que él eh, hace la más difícil para terminarla. ¿eh? Cuando Rojas les pasa por afuera, que ya había ganado la banda, sí. eh, termina haciendo chocar las pelotas contra, contra el rival. No, Bueno, ahí creo que. Esos son los errores que uno le ve a Salas, que tampoco han sido determinantes, ni mucho menos. Eh, corrió Salas todo el partido, ayudó a, a Rojas también cuando se mandaba al ataque. No hay ningún jugador, creo, que haya este, estado por debajo de los cinco puntos, ¿no? No, no, me parece. De, de rendimiento que, medio para arriba, todos. Que cumplieron todos. Eh, y también... No me, sé cómo puntuarlo ah, a Arias en todo caso, porque la verdad es que Arias. No tuvo trabajo. No tuvo trabajo. No tuvo ¿no? trabajo. Este, creo que también es para destacar a Rama de, a, a Colombo. Que más allá de, Buen un error, de, de un error en el primer tiempo, que después de eso vino el remate de, de Pino, ¿no? que, que se fue desviado, que fue prácticamente la única situación sí. de Godoy Cruz en el primer tiempo. Fue un remate de, de media distancia. Eh, y bien Quirós, que tal vez eh, uno. Tal vez le generaba dudas, ¿no? Porque, bueno, le, al le ser generaron. Un chico, sí, también es como que. Una sola vez lo de por afuera. Sí, sí, pero le, le, generaron eh, poca responsa le dieron poca sí, responsabilidad. Sí, claro. sí pero ¿no? más allá de eso. Eh... Mira, parate acá, sabes dónde tenés que estar, sí, parado. Sí, sí, sí. Este, más de ubicación que de corte fue Quiroz hoy. Sí, claro, eh, se siente protegido también, ¿no? Sí. Sabe que si falla, eh, tiene por lo menos dos compañeros atrás, eh, el Ibero y el Stopper por derecha, que sí. lo pueden cubrir. Eh, no ha fallado, creo que la única tal vez manchita del partido de Quirós fue el, el desborde por derecha. Eh, que le, Altamirano. Altamirano uh -huh. Sí, sí, me parece que sí, que era él que, que le ganan la, la pulsada en sí. el mano a mano y, y Arias después agarra bien la pelota abajo. Pero después me parece que es un partido sólido sí, y bien. aparte, lo que tiene que hacer un chico que entra en un equipo con grandes, con un juego uh -huh. bastante aceitado, ¿no? Un jugar simple, no complicarse la vida. Sabe que ante el primer error es muy probable que ese propio error sea condenatorio para lo que viene. Le ha pasado a Galván, le ha pasado a Rubio. Eh, Rubio hace muchísimo tiempo que no jugaba, o, o, o mejor dicho, eh, cómo disminuyó los minutos eh, de, de Rubio, ¿no? de pasar a ser un titular casi indiscutido, a no jugar, a jugar muy poco y hoy reaparecer en una posición que no es natural para él en primera división, que es como volante central. Se quedó sin, sin opciones ahí, cuando lo sí. tuvo que sacar a Almendra, cuando lo tuvo que sacar a Nardoni, no tenía otro más para poner, salvo que correr a Sosa. Bueno, lo ha hecho y lo puso a Rubio ahí, pero me parece que lo de Quirós también es para destacar, un partido tranquilo, sólido, ¿no? sin ninguna complicación, que es lo que hace que eso le, le genere confianza también para lo que viene. Bueno, eh, yo, yo me preguntaba también, ¿por qué Racing tiene que sufrir tanto los partidos que pierde de forma estrepitosa? Y juega tan holgado los partidos que gana, ¿no? Porque la verdad que hoy con Godecruz Cruz sobró paño para hacerle quizá algún otro gol o dos goles más, por lo menos. Eh, y cuando vos perdés, decís, no pateamos al arco, no llegamos al área rival. Eh, no sé si la, la postura que, que tomó hoy Godecruz Cruz le dio la chance a Racing de poder jugar de otra manera. Pero muchas veces los equipos que sufre, eh, principalmente este equipo de costas, es que aquellos que, bueno, costas también con Gago, con casi todos, ¿no? Es cuando se te cierran atrás, cuando no te dan la, los, los espacios como para poder eh, tener justamente los espacios, ¿no? Para poder ganar en velocidad. Algo que le viene muy bien a este equipo y que, eh, según quien tenga adelante, los puede explotar o no. Hoy tuvo este, muchas oportunidades de hacerlo. Por afuera, con Rojas, con Martirena, con Carbonero, eh, un poco menos con Salas, incluso también con alguna, con, con Maravilla Martínez. Eh, nada, tu, tuvo esas chances Racinoy hoy y, y lo jugó muy bien. Tendrá también este desafío, Gustavo Costas, ¿no? De saber que, que se puede perder, obviamente, pero que no todas las caídas sean tan dolorosas, ¿no? Tan, sí, claro. Como esta, la de Lanús. Claro, no, no será, claro, el partido con Lanús, que Racino lo jugó muy mal, sí. muy mal. no Esto revierte categóricamente, lo que pasó en el partido contra Lanús, porque cada vez que gana Racing, gana de esta manera, con mucho gol. Es un equipo que hace de a cuatro, de a tres, lo veríamos diciendo Racing no va a hacer todos los partidos cuatro, pero venía haciendo una racha de cuatro, cuatro, o cuatro, tres, cuatro, ¿no? Después... Sí, hasta gana uno a 0 con Riestra, Riestra. Que casi lo pata. cero a cero. Y después lo pierde contra Lanús. Y ahí sí, se acaba la primera parte. Eh, ahora volvemos a jugar y tenés tres goles, ¿no? Y ya... Te reivindicás del mal momento que pasaste en el partido contra Anus. Ahí es un término medio que tiene que ver creo, creo que Racing ¿no? nos hizo vivir tres partidos este año. ¿no? Nos hizo ver tres partidos. Uno, el de hoy, cuando lo abre al principio, que lo lastima al rival, que ya eh, lo hace salir, que le genera espacios, eh, que lo hace adelantarse... Que después lo termina goleando, como sí. le ha pasado un montón de veces en lo que va la temporada. Sí. Otro partido que es el de Riestra, eh, contra eso esa clase de rivales, ¿no? Que se le meten muy atrás, le cuesta, le pasó con Platense, le pasó con Sarmiento, le pasó muchísimo con Riestra, que era un 0 a 0, hasta que apareció Solari en la última jugada del partido. Uh -huh. Y después sí, la que juega mal y pierde feo, ¿no? El caso de Lanús, el caso de, de Bragantino también. Eh, partidos en donde. Jugas tan mal que la crítica es eh, muy, muy fuerte o, o mucho más fuerte de lo que termina siendo una simple derrota. Uh -huh. A ver, uno que dice, ¿cuál es el equipo que sale campeón en una liga tan larga? Y el que tiene más regularidad, el que no pierde puntos, el que va de visitante y suma, gana, empata, ¿no? Pero Racing creo que es eso último que tiene que mejorar. Cuando va afuera, porque de local ahora se le están dando las cosas, ¿no? A comparación de la Copa de la Liga, me parece que, que si hubiese sumado más de local que lo que sumó por ejemplo porque de visitante le fue bien y de local le fue mal una cosa increíble y hasta difícil de, de comprender pero fue lo que le pasó hoy Racing de local es un equipo mucho más fuerte mucho más sólido prácticamente invencible eh, que se tiene que, que ocupar de ganar el partido no simplemente y de visitante bueno estas cuestiones de mejorar, porque en se cuanto viene, el rival te venga a buscar y te venga a jugar, se le complica. Eh, se viene un partido de estos, ¿no? Se viene el partido con Sarmiento, Sarmiento, que es un partido de estos complicados, de, sí, claro. de equipo que cerrado. se cierra atrás, de los que se denomina equipo chico, ¿no? Que uno le grita equipo chico. El equipo, verdad, cerrado, pero, equipo cerrado, eh, equipo cerrado. ¿no? Estamos todos ahí. Pero bueno, este. Tiene que aprender a jugar Racing en este partido. Sí, Cuatro claro. goles hizo Central, ¿no? Cuatro a dos terminó, sí. Cuatro a dos terminó ya el partido de Central con Sarmiento. Bueno, tendría que aprender a jugar Racing en este tipo de partido, viejo. Y que lo haga bien. Eh, vamos a escuchar a algunos oyentes. Vamos. 11 27 37 50 69. ¿Qué dicen del partido? ¿Qué análisis hacen los oyentes de Esperanza Racinguista? Ustedes pueden dejar sus mensajes de audio en nuestro WhatsApp. Nos llamen por teléfono porque no es para salir por teléfono al aire, es para dejar mensajes de audio en nuestro WhatsApp. ¿Está bien? ¿Vos tenés WhatsApp? ¿Yo tengo WhatsApp? Sí, es el 11-27-37-50-69. A ver qué nos dicen los oyentes. Dale, vamos. Hola, Ramiro. Muchachos, este, soy Miguel de Recife. Bueno, una victoria necesaria eh, ante un equipo flojo, pero bueno. Eh, Racing jugó bien, jugó un buen partido, fue certero. La eficacia... Es este, fundamental. Por ahí no tiene demasiado juego, aunque después este, hizo un gol barro el tercero, pero eh, tiene contundencia y eso es importantísimo. Bueno, a Racing le falta un volante, nada más, no hay que buscar más. Hay que buscar algún volante, este, algún volante central, eh, pero bueno, hay que ver. Tampoco se puede pagar locuras. Hoy me gustó el 5 de Huracán, eh, que jugó contra San Lorenzo. Pero no es para que, que pidan fortunas, claro, ¿no? Alarcón, arcón. En absoluto. Bueno, muchachos, eh, le mando un Siempre es bueno ganar, obvio. Y bueno, hay que seguir así. Hola, habla Franco Villtiza. Eh, Pepi Rama, los saludo. Eh, bueno, nada. Eh, contento con la victoria. Eh, se volvió a ganar holgadamente. La verdad que lo que creo innecesario que después de haber arrancado el semestre ganando 3 a 0 de local, eh, la verdad que estemos hablando de lo de Maravilla, la verdad que rompe soberanamente las pelotas, me parece que es algo que, que se tiene que arreglar de las puertas para adentro. Eh, sobre todo porque la promesa entre Blanco y Maravilla, uno de afuera no sabe si existió o no existió. Entonces hacerlo público me parece... Me parece innecesario. Eh, también conocemos cómo, cómo actúa Blanco y, y puede llegar a romper las bolas y se entiende, pero me pareció innecesario eso, nada más. Muchachos, buenas noches, Fernando Loma. <coughs> bueno, nada, yo soy de Racing. Primero, siempre Racing. Entiendo lo de maravilla que él considera que tiene la oportunidad, oportunidad única que, de salvar el futuro económico de su familia, que no me parece mal porque él es un trabajador, trabaja jugar al fútbol. No, 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 no lo veo mal. Que él exija una mejora económica, una posibilidad de un pase. Pero que no se olvide que está en Racing, que Racing le brindó a la selección nacional tres jugadores que lograron, después de tantos años, levantar una Copa Mundial. Racing es una vidriera mundial, donde salieron tres jugadores de fútbol que nos trajeron la Copa. Entonces hay que respetar la vidriera, hay que respetar la historia, hay que respetar la institución, pero también Blanco tiene que respetar la institución. Rama, ¿cómo estás? Eddy te habla. Eh, los estoy bueno, escuchando, bueno. Los voy a hablar ahora porque si no después no tenés tiempo. Eh, bueno, volvieron bien, eh, pero vamos a empezar por el principio. Volviste bien, volviste con ganas, eh, los gritos de gol estaban aceitados y los comentarios de Pepi estaban hoy a punto de, como es a punto caramelo. O sea que también hay que darle la mano de esperanza de que volvió como Racing. Digamos, eh, nos costó, Godoy Cruz nos costó siempre, siempre nos dio sorpresas, ese, le faltaron algunos jugadores, pero hoy en día todos los que jugaron bien en Racing apuntalaron a los que podíamos llegar a ver un poquito más flojos. Esto es una cuestión de equipos, es una cuestión de parejitas en la cancha. Martirena con, jugando en su punta con Carbonero, Rojas con Salas. Salas no estuvo tan activo como decís realmente, pero sí estuvo activo. Lo que pasa es que Salas se debe de volver a tomar ese segundo para definir o para dar el paso y levantar un poquito la cabeza. Uno más, uno más. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Habla Walter de Merlo. Un partidazo el partido de hoy, hay que disfrutarlo mucho. Jugaron muy bien, Nardoni, excelente. Eh, Martirena, un partidazo infernal. Carbonero, para mí, la figura de la cancha. Y todo bien, todo bien. Así que bueno, futuro promisorio. Un saludo, muchas gracias. Bueno, gracias eh, a todos los que dejaron sus mensajes de audio al 11 27 37 50 69. Eh, dos cosas quiero decir del juego. Eh, la primera, que. Fue un acierto de Gustavo desde el principio del partido, porque ya al minuto 5 de juego lo cambió de banda a Carbonero. Sí, ¿no? Le hizo hacer tándem con, con Martirena. Empezó por izquierda, lo sacó para la derecha y ya después lo dejó directamente ahí. No, no se movió más de ese sector. Sí, 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 sí. Y fue un acierto del técnico, más allá de que le costó un poco más a Sala jugar por izquierda. Pero Carbonero, la verdad, que llegó permanentemente a posición de gol, tiró a algunos centros que quizás no fueron los mejores de todos, pero la verdad que jugó un buen partido, Carbonero. Si no fue uno de los mejores, fue el mejor. Sí, también, ¿no? todo, todo tiene que ver también con la lectura del técnico, ¿no? Habrá sí. visto que eh, una de las claves o la solución, mejor dicho, para abrir el partido era un Carbonero estacionado en la derecha, con ese, esa conexión, ¿no? Con esas combinaciones entre Martirena y Carbonero, que sí. de hecho más allá de que mencionamos que Carbonero si ponemos el, la primera asistencia en el primer gol, el gol en el segundo y en el tercero tira la pared con Martirena. Sí. y después es el que tira el centro al medio para que el gol de Rojas. Entonces, uh -huh. eh, Carbonero participó de los tres goles activamente, eh, los tres por derecha. Entonces, eso también es una buena lectura de, de Costas, que habrá visto que eh, el 3 el de, de Godoy Cruz... Estaba ahí medio ¿no? Eh, eh, con, con muchas dudas. Luciano. Eh, sí, Luciano, que lo podía poner por ahí para causarle peligro. Y la verdad que Carbonero es un gran partido. Sí, sí, sí. La verdad Yo que lo le dije, lo vengo diciendo. Carbonero, si está bien, si no lo, no lo atrasan las lesiones, si no lo atan las lesiones, es un jugador clave para este equipo. Porque sí. es el único que tiene características diferentes en, en ofensiva. Tiene uno contra uno, tiene gambeta, tiene velocidad, tiene desequilibrio. No deja de ser colombiano, ¿no? En todas estas cosas que hablamos, ¿no? De la, la personalidad y la profesionalidad de los colombianos, uh -huh. pero me parece que Carbonero eh, le puede dar muchísimo a Racing en cuanto. Y todo esté este, este bien, tiene que estar bien, nada más. Sí. Este, a ver, buen partido de Carbonero, buen acierto también de Gustavo Costa. Sí, claro. ¿no? De, en el cambio de, de frente de, de, o de posición, como para atacar por, por el sector derecho. Eh, y después, bueno, algo que lo dijimos también al principio de la transmisión: eh, el tema del estado del campo de juego. Sí. Que, a ver, creo que... Cinco, Pepi mira para la derecha porque estamos en la cancha, ¿eh? Esto de acá atrás son las tribunas. Las tribunas, las escaleras. La tribunas, la, ¿sí? escalera. la, escalera, ¿eh? la, tribuna, la, la superior, el anillo superior. Eh, y acá abajo está la, la cancha. Y la verdad que la cancha está 5 puntos, 6 puntos. Yo, ahora, ahora bajaste, estás no, en 5 como yo. 6, 6. 5, vos dijiste 5, yo digo 6. ¿Vos me querés pelear? No, no, no a ver, el, el, el estado de campo de juego en los laterales está bastante complicado, pero más al medio lo veo un cachito mejor. Eh, yo le dieré un 5, no, no, un 6, perdón. Yo no creo que haya sido determinante en ninguna jugada que haya arruinado el partido el, el estado del campo de juego. Pero sin embargo, en algunos pasajes de, del partido, a algunos futbolistas se eh, les complicaba como para poder dominar la pelota, porque en algunos sectores picaba no el, del todo ganarle bien. Ganarle el tiempo a la jugada. Sí, sí, pero bueno, nada, este, me, me pareció como que para 51 días un día de trabajo, eh, estando en la temporada en la cual sí, a ver, estamos. Tenía que haber estado mejor. Eh, para lo que estaba mejor, para mí hicieron algo, ¿sí? Por lo menos no se quedaron quietos. Eh, no sé si fue bueno. Eh, Podría haber sido mejor, sí, porque es muy fácil. Levantás toda la cancha, traes los panes ya listos, los pones y tenés una cancha de la puta madre, ¿no? Para cuando empiece a campeonato. No el campeonato. Tema... No tenés tiempo para eso. Sí, tenés tiempo. ¿Cómo en 51 días cuando se todos los panes? De la pero cancha? para todo eso. Y tenés que pagarlo, es el tema. Ah, bueno. Y ahí pasa la ah, cuestión. Ah, okay, okay, claro. okay. No tiene que ver con el tiempo. <laughs> no, que poner, tenés que poner la teca te traen 51 mil no sé cuántos metros cuadrados tiene toda la cancha este te traen todos los panes para ponerlos nuevos y la, los, los vas uniendo y va de acá a 50 o sea en 50 días lo tenés todo Yo unido a esta altura y lo dije antes de irnos de, del parate de fútbol: dije, cuando volvamos, Racing tiene que tener un campo de juego por lo menos en 7-8 puntos. No estuvo, no cumplió con por lo menos mis expectativas. Sí. Eh, yo, más allá del campeonato local, que también es lo mismo, o sea, también me fui con la Copa Sudamericana, ¿no? Sí. Eh, Racing con mejor campo de juego y con más cómodo se sienta el plantel, mejor va a poder jugar. Entonces, estas cuestiones hay que solucionarlas lo más rápido posible no está bien el campo de juego, está amarillo, se ve el área en donde Arias justamente atajó el segundo tiempo, ¿no? La, o donde Racing hizo los goles en el primero, está muy mal, está muy amarillo, sí. pero está amarillo en todos lados, uno levanta la cabeza, mira el campo de juego, está amarillo en todos lados, debería sí. haber estado y hay, mejor. Y hay, y hay arena, igualmente viste que en algunos otros partidos vimos que se levantaba mucha más arena Sí, eso es verdad, hoy. con Argentino Junior creo que fue el peor no, de todos. Una peor de todos. Sí, sí. Eh, también, obviamente que no se levanta tanta arena porque hoy llovió también, Entonces, también, para que se levante mañana, tiene que hacer más fuerza todavía. Eh... Bueno, perdón, Gaby Rojas tiró un córner y levantó todo el pasto sí. en el costado izquierdo. Sí, se, se resbaló. Sí, sí, se resbaló, pero se levantó. Hay, costado, la, pero, hay sí. una imagen del campo de juego, todo levantado. Bueno, eh, está justo al borde donde levantaron todo el campo de juego, justamente sí, para sí, poner claro. eh, los laterales. Ponerle y no hay demasiado SF tiempo sintético. porque Racing vuelve a jugar el miércoles y el domingo uh -huh. eh, en esta cancha con Huracán, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí. Así que bueno, No, nada. miento, con Huracán es de visitante. No, no, con Huracán de visitante. No, sí, no, sí. ahora después viene con Unión de Local. Sarmiento y Unión de Local, tenés Sa razón. No, Sarmiento visitante, Unión de Local. Sarmiento visitante, Unión de Local y después el sábado 3 contra Huracán. Contra Huracán. Bueno, eh... ¿Nos vamos? Sí, ¿tenés algo más, Pepe, vos? Si querés te repaso la tabla. quiero la saber. Tabla. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Racing está segundo. ¿Segundo? Quedó Por, por un segundo? punto atrás de Huracán, que empató el Clásico contra San Lorenzo, de igual manera, falta que juegue Talleres, que juegue eh, Unión también, o sea que todavía lo pueden superar por más puntos. Huracán tiene 14, Racing tiene 13. Uh -huh. En cuanto a lo que es eh, la tabla anual, Racing quedó primero por diferencia de gol. Es el equipo, ya te lo confirmo, sí, es el equipo más goleador del campeonato hasta este momento, con 39 goles a favor. Tiene 37 puntos en lo que tiene que ver con la tabla anual. Está por encima de Talleres, que tiene también 37, un punto por encima de River y dos por encima de Argentinos. Racing Junior. está clasificando para la Copa Libertadores hoy por tabla Exactamente. anual. Exactamente, sí, sí, sí. Y además está posicionando, más allá de que está primero y que esa es la novedad, uh -huh. eh, tenemos que tener en cuenta que Estudiantes ya está clasificado también a la, a la Copa Libertadores del año que viene por haber sido sí. el campeón de la Copa de la Liga. Pero hoy estamos a un punto de huracán. Oye, en la tabla sí. ¿Y qué nos puede pasar? Nos puede pasar eh, Unión y Talleres. Y talleres. ¿Unión y Talleres? Sí, ¿Que sí, se sí. nos van muy, muy lejos? o qué? No, seguirían a, dos, a puntos. dos puntos por, por encima, sí. okay. No, Talleres a tres porque tiene trece ahora Talleres, igual que nosotros, mm. con esta victoria. Talleres seguiría a 16, pero juega con Vélez el domingo, mañana, okay. a las 8 de la noche. Bueno, eh, Pepi, nos, ¿Nos vamos. ¿Nos sí, va? sí, cerramos. Ya. Aparte ya nos vinieron a ver la gente acá del estadio, nos dijeron okay. si podían ya apagar las luces. Así que nada, sí, sí, ya está, ya está. Y hemos hecho 50 minutos de postpartido. Eh, y estamos ya para, para cerrar la, el, el programa del día de hoy, sí, el post partido del día de hoy. Un gusto volver a encontrarme con vos amigo Un acá. Un placer, ¿eh? Eh, siempre acá. Y feliz día a todos los amigos de Esperanza Racingista ¿eh? que están todos los días junto a nosotros. Mañana no, o tal vez el lunes. El lunes seguro. Anda descansar. Mañana tal vez. A, a la noche. noche. Tal vez a la noche. El lunes, el lunes seguro. El lunes sí. El lunes sí, el no estamos seguros. Sí, el programa, estamos seguro. Te... Análisis, opinión. Eh. ¿Medallero? Sanoli, medallero. ¿Vuelve el medallero? Sí, ¿Vuelve? Tommy. Tommy Dávila. Sí, sí. va a decir si sí, 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 se queda o no. Maravilla. Dijo que nos nombró también. ¿Tommy Dávila? Sí, dice sí, sí, sí. A todos, sí, a todos gracias. A todos los este, colegas que nos mencionaron. Este, a ver si. Porque lo subimos a Twitter rápidamente. Este, mirá, hay 21 sí. respuestas al tema. No sé, bueno, sí, hay, hay mucha todos, gente que está... Entre todos. Bueno, encuestas Racing, aquí vamos a ver, eh, Pochito Raposo, Racing Positivo, un montón de respuestas. La número uno, muchas respuestas que vamos a estar leyendo en un ratito. Bueno, nada. Este, la, fuerte la declaración de Blanco. Y sí, 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 sí. Bueno, eh, después vamos a ver, a ver quién más, ¿eh? Vamos a ver quién más estuvo sí, claro. este, levantando la, la información. Y Spien, obviamente, y Tracy Sport también estuvo ahí, Lautaro Salucho también, que estuvo este, comentando al respecto. Gente, nos vamos. Gracias a todos. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo día, lunes a las 6 de la tarde. Me gusta el, la ¿Te foto. ¿Te gustó la foto? El post partido abrigados hasta la cabeza. Sí, pero bueno. Qué frío. ¿no? Basta ah, de frío. Está. Basta, vos también te gusta de frío. Eh, Mira, yo, yo lo dije, lo, lo confesé hace poco en un programa. Yo me bancaba mucho el frío cuando, entren, cuando jugaba, porque entrenaba todos los días, entonces no podía hacer demasiado. Ahora que ya el, el invierno lo paso más alejado de las canchas, eh, prefiero el veranito. Mucho Gente, frío. gracias. Chau. Hasta mañana, puede ser en la noche o si no el lunes a las 6 de la tarde. Chao, chao. A Agustín Mastromarino, que nos puso en el aire. Un saludo grande para él también. Chao, ¿eh? chao. A todos, chao.